La Dirección de Educación y Cultura Municipal dio a conocer lo que será el programa del Festival Cultural Tlaxcala Capital 2014 con motivo, claro, del 489 aniversario de la fundación de la ciudad y esta noche nos hablará... De algunas de estas actividades que ya están programadas, Rosana Iván Flores Islas, ella directora de Educación y Cultura del municipio de Tlaxcala. Bienvenida, directora. Buenas Muchísimas gracias. gracias, gracias por la invitación y gracias por permitirnos eh, dar a conocer en este espacio algunas de las actividades importantes que tendremos en este programa, que sin lugar a dudas resulta interesante y se llevará a cabo del 1 al 5 de octubre. Uh -huh. Este, ya muy próximamente. Ya muy próximo. Bueno, y antes de, de salir al aire estaba, estaba me estaba comentando que sí es con motivo de la fundación de la ciudad, pero que es para todos los públicos. Sí, así es. De hecho, eh, bueno, nos dimos a la tarea de elaborar un programa muy completo donde haya oportunidad de que los niños, los jóvenes y los adultos asistan a los eventos y encuentren en estos, este, pues, eh, diversión, esparcimiento, pero también que se interesen por esta eh, cuestión de la cultura, ¿no? Por algunas expresiones del arte. Claro. Y también se acercarán a algunas comunidades. Sí, claro. Tenemos eh, contemplado llevar a las comunidades de Tepeytec, eh, Atlapa, Tizatlán y San Lucas Coahuetelulpa, en eh, funciones de títeres uh -huh. y también algunos talleres de alebrijes. ¿Y algunas de las otras actividades que tiene planeadas que le gustaría compartir con el auditorio? Como ¿Cuál es el? Sí, la verdad es que eh, el programa tiene contempla 42 eventos, uh -huh. pero resaltaré algunos de ellos que este, resultan in, muy interesantes. El primer día tenemos la inauguración del festival, que es a las 18.30 horas, el día primero, en Plaza de la Constitución. Posterior a la inauguración se lleva a cabo la presentación de Regina Orozco uh -huh. con su espectáculo musical de Regina Catrina. El día eh, 2 de octubre tenemos... Eh una exposición en la Galería de Siderio Hernández Oshitiozzi, que se denomina de Cuna Tlaxcalteca. En esta exposición, bueno, este, nos vamos a engalanar con eh, obra de artistas como Teodulo Rómulo, Hermenegildo Sosa, Desiderio Hernández, este, Leopoldo Prajedis, eh, bueno, eh, grandes artistas tlaxcaltecas. Y también tenemos ese día la presentación de Karen Sousa eh, con jazz y sería en el Teatro Chicotencal a las 19 horas. El día viernes, bueno, también nos engalanamos con la presencia de Los Ángeles Azules que vienen con Orquesta Sinfónica y esto será en la explanada eh, del Centro de Convenciones a las 20 horas. Uh -huh. um, el día sábado eh, tenemos este, la presencia de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en el Centro Cultural Universitario. Esto será a las 18 horas. Y más tarde, el grupo División Minúscula, que es un grupo uh -huh. de rock alternativo, estará en la Plaza de Toros a las 20 horas. Y finalmente, el día domingo cerramos eh, el festival con una obra de teatro, eh, El Delirio de Luca, en el Teatro Chicotenca, La Guelaguetza en Plaza de la Constitución y Banda Mije en el Zócalo de la ciudad. Bueno, son, por mencionar algunas, pero ya nos decía que son más de 40. 42 eventos. 42 Así es. eventos. ¿Dónde podemos revisar los demás? En nuestra página que es www.capitaltlaxcala.gov.mx y en la página de Facebook que es Dirección de Educación y Cultura de Tlaxcala. Ahí también hay información sobre estos mismos eventos ahí encuentran, horarios. Ahí encuentran toda la programación y además los este, lugares donde las sedes donde se están repartiendo los boletos. Cabe mencionar que los, todos los eventos de este festival son gratuitos, a excepción de Los Ángeles Azules, que los costos son muy económicos realmente sí. para un espectáculo de esta calidad, ¿no? sí. Pero todos los demás eventos que he mencionado ya son totalmente gratuitos y la verdad es que esperamos la asistencia de muchos este, tlaxcaltecas. Bueno, pues que se sumen a esta conmemoración y por supuesto a este programa de 42 eventos que ya está por realizarse. Recuérdenos por favor los días. Es del primero al 5 de octubre. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por la información. Gracias a ustedes, Buenas gracias, noches. buenas noches.